Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar el canal. Esto es Mundo TV Show. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te mantenga notificado cada vez que suba un video al canal. Políticos, empresarios, mercenarios, los implicados en la trama del asesinato del presidente de Haití. Según las investigaciones que se llevan a cabo en Haití, Colombia y Estados Unidos, entre los presuntos implicados del asesinato del presidente Jovenel Moïse se encuentran personas de alto nivel, como un exministro de justicia, un médico haitiano residente en Florida y el jefe de seguridad del presidente. Estos son algunos de los protagonistas identificados hasta ahora por las investigaciones sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio, cuando un comando armado irrumpió en su residencia particular en Puerto Príncipe, la capital del país caribeño. Hasta ahora, las autoridades de Haití y Colombia han dado a conocer a una serie de nombres de personas que estarían implicadas en planear y ejecutar el asesinato de Moïse. Entre los presuntos implicados se encuentran personas de alto nivel como un exministro de justicia, un médico haitiano residente en Florida y el jefe de seguridad del presidente. Esta semana, policía de Haití presentó ante la prensa una fotografía de lo que aseguraron fue una reunión en República Dominicana en la que participaron los supuestos cerebros del magnicidio y los responsables financieros. Sin embargo, el diario The Washington Post determinó, con base en el relato de testigos y el análisis de la foto, que el encuentro se llevó a cabo en Fort Lauderdale, Florida, en mayo pasado. En ese mismo reportaje, varias fuentes relacionadas con el caso alegaron que si bien se había trazado un plan para hacer cambios en Haití y se había buscado contratar seguridad para sus precursores, no se manejó nunca la idea del magnicidio. Estos son algunos de los presuntos implicados. Cristian Emmanuel Sanon, médico haitiano de 63 años residente en Florida, Estados Unidos. Fue detenido en Haití, a donde llegó, según la policía de la isla, a inicios de junio pasado con el plan de asumir la presidencia del país. Una investigación publicada en el diario The Washington Post reveló que Sanon encabezó una reunión que tuvo lugar en Fort Lauderdale, Florida, en mayo pasado, con el objetivo de cambiar Haití. En esa reunión estaban dos empresarios de Florida, Walter Veintemilla y Antonio, Tony, Intriago, quienes acordaron reclutar al grupo de seguridad que acompañaría a San en Haití, un trabajo por el cual serían remunerados cuando llegara al poder. Un asistente a la reunión en Fort Lauderdale dijo al diario que en ningún momento se manejó la idea de asesinar al presidente haitiano. Aunque hasta ahora las autoridades haitianas encargadas de la investigación no han presentado ningún cargo contra Sanen, la policía lo señala como uno de los posibles autores intelectuales del asesinato, por haber recibido llamadas de sospechosos que aparentemente huían de la casa del presidente. Joseph Félix Badio, exministro de Justicia de Haití. Fue removido en mayo pasado del último cargo público que ocupó en la unidad anticorrupción del gobierno por graves infracciones en la conducta profesional, indican medios de la isla. El 16 de julio, Badio fue señalado por la justicia colombiana, que participa en la investigación, como la persona que habría ordenado el asesinato de Moïse 3 días antes de que este ocurriera. Aunque sin presentar prueba alguna, Jorge Luis Vargas, jefe de la policía colombiana, dijo que las indagatorias apuntan a que Badio habría ordenado a los ex soldados colombianos Duvernay Capador y Germán Rivera matar a Moïse. Estos habían sido inicialmente contactados para realizar los servicios de seguridad para CTU Security, la empresa de Antonio, Tony, Intriago. El expolítico encuentra en paradero desconocido y es solicitado por la policía. Antonio, Tony, Intriago Valera. Empresario venezolano residente Florida, director de la empresa de servicios de seguridad CTU Security, con sede en Doral, ciudad del condado de Miami-Dade. De acuerdo con los investigadores y la información obtenida por The Washington Post, Intriago aparece en la foto de la reunión de Sanen en Fort Lauderdale. Está señalado por las autoridades colombianas de ser la persona que contrató a los mercenarios de ese país, incluidos Duvernay Capador y Germán Riveraque, para perpetrar el ataque. Intriago también está en paradero desconocido, según informó el diario de Miami Herald. Walter Veintemilla, empresario ecuatoriano. En su cuenta de LinkedIn figura como presidente de 4 compañías, entre ellas la empresa de soluciones financiera del sur de Florida, Worldwide Capital Lending Group.
Esta compañía está señalada por las autoridades de Haití de ser la que habría financiado la operación del asesinato del presidente JOHN Joel Joseph, el senador de Haití. Es un conocido político y opositor al partido Tetkal al que pertenecía Moïse. Ha sido acusado por la policía haitiana de proporcionar las armas utilizadas en el ataque. En un video compartido el año pasado en YouTube, Joseph comparó al presidente con el COVID-19 y dijo que los haitianos habían sufrido por el hambre o por las muertes provocadas por un brote de violencia durante su mandato de Moïse. Reinaldo Corbinton, haitiano dueño de la empresa Corbinton Courier y Security, una compañía de seguridad y transporte de valores establecida en Haití en 1982. Corbinton fue detenido por la policía haitiana inmediatamente después del ataque y está acusado de proveer a los sospechosos de ejecutar el magnicidio, albergue y equipos para aparentar que eran agentes de la DEA, además de los vehículos que fueron utilizados. James Olages es un haitiano estadounidense que, según la policía de Haití, habría apoyado a Corbinton en la logística del equipamiento de los hombres que participaron en el ataque a la residencia presidencial. También se encuentra detenido Gilbert Dragon, ciudadano haitiano, es superintendente de policía, quien en el pasado encabezó a un grupo rebelde conocido como Frente Nacional Revolucionario para la Liberación y Reconstrucción de Haití. El grupo controló partes del país después del golpe de Estado de 2004 en el que fue derrocado el presidente Jean-Bertrand Aristide. Las autoridades dijeron haber encontrado varias armas en su casa, entre ellas un sable, dos granadas y un fusil AR-15 después del asesinato de Moïse, ocurrido el 7 de julio. Dragon permanece bajo arresto. Mercenarios abatidos y detenidos. Las autoridades de Haití informaron el 8 de julio que habían abatido a 4 sospechosos y habían detenido 17 personas, entre ellos 2 estadounidenses y 15 colombianos. 11 de los detenidos fueron ingresados en la sede de la Embajada de Taiwán en Puerto Príncipe antes de ser detenidos por la policía local. Manuel Antonio Grosso Guarín, ciudadano colombiano detenido en Haití, es un exsoldado de contraguerrilla y altamente entrenado por el ejército colombiano. Salió de Bogotá el 4 de junio hacia República Dominicana junto a otros 13 miembros del ejército, de acuerdo con información que ha sido difundida por medios de Colombia. Grosso fue uno de los 15 militares colombianos detenidos que estarían implicados directamente en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Durante un año de pandemia, la familia Romero esperó por una oportunidad de trabajo que ayudara a pagar las deudas. La pensión del militar en retiro Mauricio Romero Medina, de unos $790, solo alcanzaba para sobrevivir. La solución ideal pareció llegar en una llamada. Al otro lado de la línea, Duvernay Capador intentaba convencer a Mauricio Romero, a quien conoció en sus días en el ejército, de unirse a un trabajo legal y de largo plazo, cuyo único requerimiento era un pasaporte al día. Háblelo con su familia y si está interesado nos vemos el día de mañana en Bogotá, porque el vuelo es ya pasado mañana, contó Giovanna Romero a The Associated Press al recordar la conversación de aquel 2 de junio que conoció de primera mano. Eso fue así, casi de inmediato, comentó. Un mes después, el 7 de julio, Romero y Capador aparecieron en la lista de los exmilitares muertos en Haití junto a otros 18 detenidos acusados de participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Capador ha sido señalado por la policía colombiana como uno de los organizadores del plan criminal. El caso ha mostrado el papel de los exmilitares colombianos en la industria global de seguridad, incluyendo su lado más oscuro, los mercenarios. La mano de obra calificada para estos trabajos es abundante. Según el Ministerio de Defensa, anualmente 10.600 miembros del ejército se retiran del servicio y se convierten en potenciales fichajes por su experiencia en combatir narcotraficantes y la que fue la guerrilla más vieja del continente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, con la que el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz en 2016. Además, algunos reciben entrenamiento del ejército estadounidense, entre ellos varios de los involucrados en el caso de Haití. Los exmilitares colombianos son usualmente contratados para prestar servicios de consultoría, seguridad de personas y custodia de sectores petroleros en Medio Oriente. Los Emiratos Árabes Unidos utilizaron exsoldados colombianos en Yemen durante el conflicto contra los rebeldes hutíes.
Los exmilitares colombianos están muy bien entrenados y pueden ser más baratos o más accesibles que otro tipo de fuerza laboral especializada y entrenada, mencionó Silvana Amaya, analista senior para la región de los Andes de la firma de seguridad global Control Risks. Para soldados colombianos retirados, tener un trabajo para el que obviamente están preparados para hacer es una buena oportunidad, por lo que para ambas partes.